al segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en un mercadito artesanal muy característico de acá, de esta zona. Y le vamos a pedir, por favor, que nos acompañen. De hecho, estamos acá grabando para ustedes con todas las características que tiene el lugar. De hecho, hay mucho tráfico, hay movimiento. Vamos a pedir al camarógrafo que hoy sí pase. Estamos acá en esta placita artesanal. De hecho, ahí mencionan que para que ustedes vengan, el parqueo es completamente gratis. En este segmento de Vagando con PH, ustedes pueden conocer todos los atractivos naturales y culturales que tiene nuestro pulgarcito de América. Y en esta ocasión estamos nada más y nada menos que en esa placita de La Palma. Como podemos observar, vamos a hacer un recorrido para que ustedes conozcan sobre lo que pueden encontrar. Diferentes textiles, tenemos desde toallas, camisas, ropa para los peques, hay inclusive ropa muy característica de La Selecta, que muchísimos de nosotros apoyamos siempre, y con aquella siempre fe y esperanza de que van a llegar a la final. Y bueno, tenemos acá además, hay cruzas que representan también la parte muy religiosa de acá de nuestro país. Tenemos hamacas de tela, tenemos muñecas, tenemos pulseras, pueden ver ustedes que hay diferentes bolsos, hay zapatitos para niñas, para niños, tenemos el arte knife, miren, hay carteras bordadas, tenemos los delantales que son bien peculiares acá en nuestra zona, en El Salvador, diademas. Si podemos ver algo acá, vamos a acercarnos. Miren, esto es tan, pero tan particular, ya hoy en día ya parece parte de nuestro patrimonio, una reliquia de aquello que pues conservamos como parte de la historia de las monedas. Tenemos inclusive hay sombreros, tenemos aquí morrales, tenemos mensajes muy propios de algunos lugares, como por ejemplo, como dice por acá, miren, de todos los burros que tengo en el establo, más de alguno está leyendo este retablo, refranes, dichos. Hay, por ejemplo, servilleteros, capiruchos, que son de los juegos tradicionales que hay, o que representan también nuestra tradición, nuestro patrimonio inmaterial. Tenemos, miren, esos de las sandías. Claro, esto hay que tener muchísimo cuidado, sí, es parte de la historia y el patrimonio que nos representa, pero hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos por acá algunas mantas, tenemos tazas, hay diferentes artículos para que usted pueda tomar sus bebidas, hay gorras. Vamos a acercarnos un poco más acá. Miren, aquí está un niño lindo, un chiquitín. Hay bolsos bien peculiares, como de cuero. Tenemos separadores. Miren, acá hay plantas también que adornan muchísimo nuestro hogar. Y hay diversa variedad. Miren, está inclusive el restaurante La Placita, en donde ofrecen carnes, mariscos, aves, sopas, postre y desde luego el característico café. Miren, de estas, muchos de ustedes recordarán probablemente cuando sus abuelitas, sus madres iban a comprar con este tipo de material de las canastas típicas. De hecho, es muy bueno y recomendado, les voy a comentar, de volver a utilizar ese tipo de materiales porque reducimos el uso del plástico y así pues podemos contribuir muchísimo a nuestro medio ambiente. Hay juegos muy particularmente de aprendizaje para los niños, como los rompecabezas, también armados pues de madera. Tenemos por aquí para los pequeñitos del hogar. Y desde luego vamos a adentrarnos al mundo pues maravilloso que hay de todo eso. Tenemos por aquí, continuando, hay más artículos que nosotros podemos encontrar. Aquí está, muy amablemente los saludan, usted viene acá, miren, contemos sombreritos. Vamos a hacer ahí un pequeño ajuste para que ustedes puedan ver bien lo que pueden ustedes verificar. Ustedes pueden venir acá como turistas, con su familia, con sus amigos. Desde el exterior se les invita para que vengan acá a conocer. Muchísimas gracias. Hay cuadros, imágenes,
hay diferentes el arte pinturas. de la palma, nosotros lo hacemos. Ahí están. Hay diferentes precios, ¿verdad? Sí, diferentes precios. Hay diferentes precios, hay diferente variedad. Inclusive hay para el hogar o para poder decorar, inclusive restaurantes, habitaciones, para regalar si usted quiere enviar al exterior, ¿verdad? Ay, ¿por qué? Pues igual visitar desde un llaverito hasta lo que usted desee, pues regalar. Así es que muchas gracias. Muy amablemente acá nos recibe. Hay inclusive asientos. Acá están lo que mencionaba, pues de los llaveritos. Tenemos, además, encontramos la variedad de la cestería. Tenemos acá imanes para la refrigeradora. Miren qué bonitos están, bien peculiares. Y bueno, tenemos inclusive acá algunos hasta gorros. Y está también el arte en miniatura. Acá ese extremo, que también esto podemos encontrarlo pues en la zona de Hilo Vasco, pero también acá tienen en La Palma para que usted no se pueda perder de la variedad de artículos que hay acá. Hay portatoallas, mire, es increíble toda la variedad que usted puede encontrar. Y desde luego está la zona de acá del parqueo. Vamos a hacer ahí unas pequeñas tomas para que ustedes también puedan ver que pueden dejar su vehículo. No hay ningún problema. Recuerda que Chalatenango es muy seguro. De hecho, todo nuestro país, El Salvador, amablemente, todos los turistas pueden recibirlos con una gran calidez que tiene nuestro hermoso país. Y, ¿sí?, porque no, nuestro departamento, que es muy seguro. Así es que estamos acá. Y bueno, este segmento pues de Vagando con PH, ustedes disfrutan de todo lo que nosotros ofrecemos. Por favor, no olviden compartirlo y desde luego apoyar para que más personas a nivel nacional e internacional puedan conocer de lo que hay en nuestro pulgarcito de América. Así es que compártanlo siempre, por favor, suscríbanse, dejen su dedito arriba, un comentario de algún destino en particular que quieren ustedes pues que nosotros visitemos en este segmento, y nos vemos en la próxima. Saludos.